la verdad que muy contento de estar hoy aquí en San Carlos con un hecho especial. Hoy se festeja los 45 años de esta Cámara, que es miembro de la Federación Argentina de Talleres, donde en todo el país tenemos 20 cámaras y una de las 20 cámaras es esta Cámara de San Carlos. Así que me parece que es muy interesante y estamos muy contentos de participar de este evento. Hoy un día muy particular, decíamos el día del mecánico de alguna manera, y muchas veces nos salva la vida el mecánico, ¿no? La verdad que sí. Bueno, el mecánico, hoy es el día del mecánico, del ESMATA, de los trabajadores del ESMATA. Así que nosotros le mandamos siempre un gran saludo en este día. Y tenemos la federación, el día del, digamos, del titular del taller es el 23 de julio. Entonces festejamos este 24 y festejamos el día 23 de julio como el día del mecánico. Pero específicamente hoy es del ESMATA. Bueno, y este es un espacio muy importante porque hace unos meses nada más estuvimos aquí presentes en la entrega de diplomas de lo que fueron las diferentes capacitaciones y cursos realizados el año pasado. Ya comienza un nuevo año y se abren las inscripciones nuevamente. Exacto, nosotros tenemos dentro de los cursos, tenemos cursos base, cursos de especialización y cursos de perfeccionamiento profesional. Dentro de los 13 cursos base que tenemos, mecánica, electricidad, ascensor y actuadores, moto, chapería, pintura, bueno, toda la línea de cursos base, es donde preparamos a los muchachos, a la gente nuestra, para empezar a trabajar. Después hay un tema de cursos superiores, que nosotros lo llamamos de especialización, que sería la segunda etapa. Y después tenemos los cursos de perfeccionamiento profesional, que es justamente para los talleres, los talleristas que hoy están en actividad. Entonces, de esa manera vamos llevando a una persona que no tiene conocimiento hasta llegar a tener un mecánico realmente preparado y capacitado para los coches de última generación. Y el mecánico que ya es experto, podemos decir de una manera, o tiene cierta trayectoria, permanentemente también tiene que capacitarse y adaptarse a toda la tecnología nueva. Seguro. Sabes que hoy la tecnología ha variado tanto en los últimos años, hemos pasado de un sistema convencional a un sistema totalmente electrónico y programable. O sea, hoy la mayoría de los repuestos, vos cambiás un repuesto y tenés que hacer una programación. Esa programación se hace con un equipo de diagnóstico o hay que hacer una conexión online que nosotros le llamamos conexión J2534, que es el auto, un escáner y una nube de la terminal para poder terminar un trabajo. Ahí tenemos un problemita porque hasta ahora los talleristas independientes no tenemos acceso a esa tecnología que es exclusiva de las terminales y de los talleres oficiales. Pero estamos trabajando así a nivel gubernamental para que el tallerista independiente como nosotros tengamos acceso a esa digitalización y poder terminar un vehículo. Por ejemplo, hoy vos tenés que cambiar un repuesto, que sabemos cómo cambiarlo, bien, y no anda. Entonces lo que hay que hacer es una telecarga vía online para programarlo y darle la orden que se ponga en funcionamiento. Ese es uno de los temas gremiales más importantes que estamos trabajando hoy en día, porque eso hace que nosotros perdamos un poco de fuente de trabajo y lo tengamos que hacer directamente en un concesionario y no terminar. Claro, porque acá estamos hablando de un pequeño taller mecánico de una localidad chica, de un pueblo, de una ciudad, y hablamos ya a gran escala lo que son las ciudades y otros lugares. Bueno, pero los vehículos nuevos también están aquí. Sí. Nosotros tenemos hecho un estudio, que somos 35.000 talleres en todo el país, y participamos en la reparación del parque automotor, que son 15 millones de unidades. O sea que trabajo hay para todos. Para todos. Lo importante es tener acceso a las tecnologías nuevas y ir capacitando a los nuestros para llegar a esa tecnología lo antes posible. Eso es el trabajo que tiene hoy la federación a través de todos los centros de formación profesional como este que están distribuidos en todo el país. Muy bien, y vamos a preguntar aquí al sancarlino por todos aquellos que estén interesados y que quieran inscribirse y que quieran capacitarse, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, es a comunicarse con nosotros, con algún miembro del taller de aquí de la localidad, que todos estamos asociados aquí, que pronto ya se va a abrir las inscripciones para los distintos cursos. Bien. Ya tenemos algunos elegidos, pero aún no tenemos la fecha de comienzo de ellos. Como todos los años, vamos a hacer también un curso con la municipalidad, a principios de marzo, por ahí falta ultimar algunos detalles, para un curso de motos. Ya hemos hecho otro año y vamos a ir perfeccionando todos esos cursos. Bien. Así que ahí sí ya
vamos a hacer las comunicaciones correspondientes para que puedan anotarse. ¿Hay interés también por parte de mecánicos de la región, de la zona? Sí, sí, nosotros a través de la Federación nos corresponde atender el departamento Las Colonias y San Jerónimo. Y hoy por suerte tenemos socios también en esa zona que hoy han concurrido a esta charla informativa, ¿sí? Bien, ¿y esta charla en qué consta en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy justo esta es la primera charla así representativa de la institución, dando a conocer un poco lo que somos nosotros y lo que es la Federación. Por eso hoy está aquí presente don Salvador para explicar que a veces nosotros no sabemos transmitir todo lo que es la Federación, por eso lo tenemos aquí hoy. Bien, y de paso también van a festejar y se van a agasajar, podemos decirlo. Sí, así tenemos un pequeño asadito para luego, para festejar estos 45 años, ¿no? Aquellos mecánicos allá por la década de 70 habían iniciado algunas reuniones hasta que el 7 de febrero del 77 justamente formaron la primera comisión directiva. Sí, sí, un tema que queríamos explicar era el tema de los cursos de inclusión social. ¿Qué es un curso de inclusión social? Es algo que la Federación pone a disposición de la comunidad para aquellos chicos mayores de 18 que no estudian ni trabajan, y a través de los centros lo vamos formando en todos los cursos que tiene la Federación, tanto base como de especialización. Son cursos sin costo, lo hacemos a través de las cámaras, de los centros de formación de las cámaras, y están subvencionados por la Federación Argentina. Eso hace en muchos lugares que chicos que no estudiaban, que no trabajaban, hoy tengan un trabajo efectivo y que podamos sacar chicos que ni estudian ni trabajan para poder pasarlo a la parte laboral. Eso para nosotros también, más allá de capacitar a los nuestros, capacitar en la inclusión social es algo que hacemos por la comunidad. Así que también aquí en San Carlos va a existir esa posibilidad. Sí, ya existe, en años anteriores hemos hecho algunos cursos. Más allá de los cursos básicos, podemos hacer también cursos de inclusión social, y casi siempre se hace con las autoridades municipales o provinciales para darle mayor salida a la gente. ¿Se hace algún tipo de nexo o de trabajo conjunto con las escuelas técnicas? Nosotros trabajamos también con las escuelas técnicas, sobre todo en algunas ciudades, capacitando un poco a los docentes de las escuelas técnicas, porque el docente es muy buen docente, pero a veces la tecnología viene tan rápida que a veces uno, cuando tira las cosas nuevas, como es aquella maqueta que tenés ahí. Sí, la estuvimos filmando. Es una maqueta de última generación, donde ahí es un vehículo que se pone en marcha en forma virtual y se pueden hacer reparaciones o capacitaciones, tanto sea de mecánica, electricidad, todo lo que sea programación y todo lo que es inyección. O sea que es sumamente interesante, es completo. La idea es tomar una persona que no tenga conocimiento y poder terminar con una persona que pueda ser un buen trabajador o un buen titular de una empresa. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por el tiempo.